Muy buenas gente de Spanish World. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor y hoy os traigo un análisis táctico sobre el partido de Walker que enfrentaron a los Jaguars con contra los Chargers. Bien, en este partido la, la defensa de los Chargers plantearon una Zone Match, que básicamente lo que consiste en una Zone Match es una defensa zonal que contiene asignaciones al hombre. Vamos a ver cómo, cómo implementaron esto. Eh, como podéis ver, este cornerback exterior de aquí va a defender en. En mod, que mod lo que quiere decir es men outside and deep. Que, que básicamente lo que quiere decir es que eh, va a defender al hombre este receptor de aquí exterior si el receptor corre una ruta hacia el exterior o profunda. Una ruta profunda es considerada cuando es superior a 10 yardas de profundidad, más o menos. En caso que este receptor de aquí no cumpla las condiciones que os he contado anteriormente, el cornerback va a caer. A defender la, uh, la zona profunda, digamos. Luego tenemos el, el Nickel Cornerback, que básicamente lo que va, va a hacer es caer en zona y defender la, la hook zone. El Nickel no tiene ninguna asignación al hombre. El Mike igual va a ser, va a ser un mid-defender que va a caer a defender la zona media y leer los ojos del quarterback. El Will va a ser también uh, otro hook defender, pero con otra condición. Y es que va a defender el, el release del, del, del running back. Que. que de de esto, si el running back sale en... una en, en ruta desde el backfield, el encargado de defender esa ruta al hombre va a ser el... Va a ser el Will. El y por último, el último Underneath Defender, que es este cornerback exterior, va a defender en. En Mech, que. Cuando un cornerback defiende en, men, en make, que quiere decir Men everywhere he goes, es que básicamente va a defender al hombre al receptor, eh, corra la, la ruta que corra. Y dicho esto, nos vamos a la, a la zona profunda y el strong safety va a defender su, su zona. Su, su mitad del campo profunda. En caso que, como he dicho antes, que el cornerback cayese en profundo, los dos van a defender esa, esa mitad del campo. Y el. El otro safety, en este caso el free safety, que es Darwin James, va a defender en, en tricks. Que cuando un, un safety defiende en tricks, quiere decir que el, el defensor va a defender las rutas cruzadas de los tres receptores que están abiertos en, en este mismo lado, con un orden de prioridad del tercer receptor al primero. Ya sabéis que los receptores se enumeran del exterior hacia el interior, es decir. En este caso, si Christian Kirk corre una, una ruta cruzada, como podría ser una, una shallow, y Ingram corriese una, una deep over, eh, Kirk tiene prioridad sobre Ingram. Es decir, eh, Derwin James debería defender primero la ruta cruzada del 3 antes que el 2. Una vez sabemos cómo van a defender los Chargers, vamos a ver cómo reacciona ante la ofensiva de de los jaguars en esta jugada que vemos en la imagen los, los jaguars van a hacer uso del, del drive concept que cuando tú combinas una, una ruta shallow con, con una ruta dig estás haciendo uso del, del, del drive concept que básicamente lo que, lo que pretende es atacar a estos dos defensores de aquí haciéndoles decidir si defender la, la ruta corta y dejar un hueco a su espalda o caer y defender la la ruta profunda y dejarle toda la zona corta para que la, la shallow pueda progresar vale como podéis ver la, la jugada ya empieza con, con un motion de, de kirk que ha pasado de estar en stack con, con marvin jones a, a alinearse en, en trips con con, los, con junto a los otros dos receptores la defensa Uh, como habéis podido ver, ningún defensor le ha seguido solo a él. Básicamente lo que han hecho es bascular hacia, hacia el lado en que, en que Kirk se ha desplazado. Eso ya sería un indicio que, que la defensa no, está, no es puramente el hombre, sino que sería más zonal. El snap se inicia, Lorenz lee el campo, no encuentra ningún receptor abierto y manda un, un mal pase hacia, hacia la ruta de Kirk. Vamos a ver un poco más al detalle. La jugada, ya antes del snap. Hay que leer, es, es muy importante para los quarterbacks saber leer al, al free safety o al, o al safety del lado débil. En este caso, fijaos de Erwin James a la altura que está comparada con, con el otro safety. El Strong sí que tiene la, la asignación de defender en profundo, pero esto ya te está diciendo que la prioridad de Erwin James no será defender su zona, su zona profunda, sino como hemos dicho antes, va a estar pendiente de las de las rutas cruzadas de estos tres receptores. Seguimos. Y... Otro aspecto importante. Como os he dicho antes, el Will tenía... Como, asign como asign asignado... El, la, la, la zona... La zona junta aquí. Pero como os he dicho, el Running Back sale en ruta. Y entonces él es el encargado de... De defender. De defender a, a este jugador Abandona su asignación zonal Y se centra En la en la hombre al hombre La, la ruta cruzada Que lleva Evan Ingram ¿Por quién es defendida? Por Derwin Chaves, efectivamente Las rutas cruzadas, como os he dicho antes el, el Nickel sigue defendiendo Su zona hook El Mike defiende la zona mid la Zona mid, perdón Leyendo al quarterback El Safety cae en su en su mitad profunda. Eh, de esto, perdón. Que, que si no, no se ve muy bien. El, el cornerback que estaba al hombre al hombre. Con el defensor le va a seguir. Y este de aquí, que era el otro cornerback exterior. Como lee que el receptor ya eh, puede considerar que está en una ruta profunda. Unas 10 yardas. Va a atacar su, su ruta. Vamos a, a ver un poco más. Y fijaos. Running back. Defendido por el por el will, la, la ruta shallow defendida por, por el safety, la dig que iba a correr Marvin Jones por el cornerback, el nickel está en la hitch digamos de, de Kirk, el Mike defendiendo doble cobertura junto al cornerback exterior, la deep dig de Jay de Jones y el safety en la, en la otra mitad profunda, todos los jugadores están cubiertos. Eso es una excelente defensa por parte de los, de los Chargers. Perfecto, pues ahora nos movemos al, al tercer cuarto. Es decir, la jugada que os he enseñado anteriormente era de principios del primer cuarto, donde el ataque de los Jaguars pues, no está carburando y la defensa básicamente domina, domina el partido. Y nos movemos al, a finales del tercer cuarto, es decir, eh, los, eh, los Jaguars ya han tenido dos cuartos y la media parte para ir ajustando. Y conseguir llevarse el partido. Esta jugada básicamente es la, la que inicia la remontada y hace un clic al partido en, en la imagen. Podéis ver las, las rutas. Y la jugada empieza con, con el quarterback cambiando, cambiando la jugada en, en el campo. Es decir, la, la jugada que habéis. Que habéis visto anteriormente. No es la misma que, que le habían dicho por la banda. Pero Lorenz le da defensa rival y, y ajusta ello. Eh, básicamente lo. Lo que ha leído el quarterback, como, como han ido haciendo los Jaguars, están alineando en trips, tres receptores a un lado. Los Chargers siguen con los cinco defensores underneath, con, con, el, otro, con el otro safety más profundo y, y Derwin James eh, bajando un poco más, más al, a, a la caja y estando entre, entre las dos, dos líneas defensivas. Vamos a ver cómo, cómo prosigue. Se inicia el snap, Lawrence en la defensa. Ve la pylon route sola de 6 Jones y mandado un pase excelente para sumar más 6 en el marcador. Vamos a ver dónde, dónde está la clave y, y entrar un poco más en detalle. A ver, como os he dicho, tenemos eh, los 5 los defensores en la, en, la zona, en la zona media. En este caso, el Will va a estar pendiente del, del release del running back. El running back no sale en, en ruta, pero aún así el Will va a bajar bastante para. Para estar cerca de él, eh, tenemos al, como os he dicho aquí, un hook defender, el mid-defender, que es el Mike. Eh, este cornerback de aquí va a estar en, en Make. Lo va a seguir en todo el campo al, al Tiden. Y el otro cornerback que estaba en, en mod, como la ruta de Marvin es, es profunda, superior de yardas. También le, le, le va a seguir muy de cerca. Y Derwin James, que es lo más importante de esta jugada, está pendiente. De Christian Kirk y de, y de C. Jones, de las de las rutas cruzadas que, que puedan correr. La jugada sigue un poco. Y aquí está. está la clave. Christian Kirk, sabiendo que, que Derwin James le va a priorizar a él, porque es el, es el receptor eh, número 3. Eh, recordemos que el tercer receptor tenía prioridad sobre el segundo. Eh, lo que hace es anclarse con una. con una deep hook y atraer. al safety para que deje liberada toda su espalda y la, la ruta pylon de 6 de Jones queda tu, quede totalmente liberada. También lo bueno del, de, la, de la Deep Deep que, que corre Marvin Jones es que atrae al, al defensor exterior y al, al nickel, al que, estaba, que era encargado de, de esta zona aquí. Fijaos que se olvida completamente de 6 Jones y se centra en Marvin, que va a contra, cortar hacia el interior, y Sage Jones tiene todo... Este campo para progresar. Vamos a seguir viéndolo. Y 6 Jones queda totalmente solo. El otro safety, obviamente, no, no puede hacer nada para Para ayudar al, al a Derwin James. Y pues este sería el, el gran éxito de, de, de saber leer la, la, las defensas rivales y, a, y ajustar a ellas. Y por último, nos, nos movemos al al último cuarto. Y esta es la, la primera jugada ofensiva después del touchdown que os he explicado eh, en la jugada anterior. Y en esta jugada lo que veremos es como los Chargers han visto que ya los, los Jaguars les han leído la, la defensa y, y van a, van a modificar eh, su defensa planteada. En la imagen podéis ver las rutas que van a crear los receptores de los Jaguars. Y la jugada sigue. Se inicia el snap. Lorenz del campo. Buena presión por parte de la defensa de los Chargers y el balón termina como un, con un pase incompleto. Pero vamos a, a ver un poco más al detalle que, que. ha cambiado. Ya fijaos, antes del snap. La altura en la que está Derwin James antes. Acordaos que siempre estaba más o menos entre. Entre, los, entre el safety y, y los defensores underneath. Esta vez ya está más profundo. Vamos a ver algunos detalles más. La jugada sigue. Vale, fijaos. Tenemos los mismos 5 jugadores underneath, pero esta vez ya tenemos sí que dos safeties profundos. Es decir, los, los chargers ya están defendiendo una, una cover 2 pura. Es decir, Defensor Flat, Hook, Mid, el otro Defensor Hook y el otro Defensor Flat con dos safeties profundos. Es decir, los chargers han pasado de una cover 4 tricks a una cover 2 eh, pura. La, la jugada sigue. Y como os he dicho antes, la, la presión es, es muy buena de la, de la línea defensiva de los, de los charles Pero quiero que os fijéis en el diseño de la jugada. Vamos, os pondré la imagen de las rutas. Porque esta jugada sigue estando diseñada para. Eh, la, la defensa anterior. Es decir, para poner en conflicto a, a este hombre aquí otra vez. ¿Por qué? Porque esta es el, es el route. Básicamente lo que quieres vender que va hacia. hacia el exterior. Y que. Este hombre de aquí pique y vuelve a, y vuelva a, a defender la, la, la ruta cruzada y deje sola esta post porque este safety estará pendiente de la, de la fate que va a correr Marvin. Ya veréis. Se inicia la jugada y paramos aquí. Fijaos, Christian Kirk básicamente lo que quiere vender es que va a ir hacia el interior. Si la defensa... No de los charges, fuese la que la que os he explicado antes eh, Derwin James estaría a esta altura y iría a por a por la a por la route de Kirk qué pasaría entonces que Se Jones con su post le ganaría toda la espada y seguramente tendría toda esta zona libre de aquí la fate de Marvin como os he dicho el, el cornerback al estar defendiendo solo la flat el cornerback ya no le va ya no le va a seguir y el el otro safety tiene que estar pendiente de esta ruta. Pero, como, como habéis visto, los, los charges han modificado su defensa y en este caso los, la, la, la ofensiva de los, de los Jaguars no sale, no sale, bien, no sale beneficia, beneficiada en, en esta jugada. Esto sería todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado y que sobre todo hayáis aprendido mucho sobre esta maravilla de deporte. Y aquí os dejo eh, unos twitters, el, el mío personal, el de la cuenta de los Jaguars con quien colaboro y subo y los tácticos sobre nuestro equipo, eh, por ejemplo el último que subí sobre el, cómo Calvin Ridley se podría adaptar a nuestro equipo y qué nos aportaría, que ayuda muchísimo para entender su fichaje, y por último, pero no menos importante, el, el Twitter de Spanish Ball, donde... Mis compañeros suben muchísimo contenido sobre todos los equipos de la NFL y te puedes mantener al día. Así que esto sería todo y un saludo. ¡Chao!